Bueno, por acá tenemos la masita, como pueden ver, tiene que quedar una consistencia que no se pegue en la mano. Y si se les pega, se ponen un chorrito de aceite o se la humedecen un poco. Y listo. Es una masa linda de trabajar. Podemos, si estamos con los niños, les pedimos ayuda. ¡Ey, chiquilines, vamos a hacer unos pancitos de fécula de mandioca! Gaducito pronto ya me va a estar ayudando en la cocina, ¿verdad, Gadú? ¿Me vas a dar uno? Muchas gracias, a él le encanta convidar. Entonces, bollito. Por acá. ¿Ven? Redondito, redondito. Los, en portugués, pão de queijo, que no sería un de queijo, sería pão de queijo sem queijo, o chipás sin queso. Com batata doce, isso. O boniato, como le decimos por acá, boniato zanahoria, que yo en otro país no he visto, no sé si es un invento uruguayo. Uruguayo, podemos decir que sí. Esta mutación del boniato y que es riquísimo. Y tiene ese saborcito dulce que a los bebés les encanta. Entonces, por acá, pancitos, pancitos. En Argentina los chipás te los venden en bolsitas de papel. Hay unos puestitos por toda la calle Corrientes, Rivadavia, quien ya ha caminado por esas calles sabe de lo que estoy hablando. Y en Brasil, en las lanchonetes. Nas lanchonetes tenemos pão de queijo. Y esta variante, entonces, por acá, me encantó. Para, porque a veces uno, está bueno, ¿no? Enseñar las recetas tradicionales como son, pero a veces está bueno enseñar algunas variantes, principalmente cuando sabemos que hay niños que no pueden comer queso y se quedan sin comer este alimento, que es la fécula de mandioca. Estamos terminando. Esto al horno, aproximadamente 15 minutos. Se van a inflar, no lleva, por eso no llevan este polvo de hornear, ¿sí? Porque se, la fécula de mandioca se infla solita. Opa, por acá. ¿Cómo va por ahí, Gaucito? ¿Cantamos? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¿Dónde se fue? Se está poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¡Lobo está! ¿Qué se está poniendo? La remera. Y nosotros, mientras el lobo no está, nos vamos a llevar estos pancitos al horno. Las madres, ya sabemos, hacemos cosas con una mano sola y a veces hasta sin manos. Cuando tenemos que cocinar, atender a nuestros babies. ¡Bravo! Mirá los pancitos, Gaucito. ¿Vamos a llevarlos al horno? ¿Sí? ¡Sí! Después los vamos a comer. ¡Qué rico, hijo! A ver, ¿venís con mamá? ¿Sí? A ver. Chopo, chopo, chopo. Y en una mano me llevo a Gaducito y en la otra me llevo a los pancitos. Vamos al horno, cuidado que está aquí a chicharra. Vamos a abrir el horno por aquí. Y chao, se van los pancitos al horno, hijo, que se van a inflar. Van a quedar deliciosos. ¡Gaducito! ¡Mirá lo que trajo mami! Pancitos calentitos, infladitos, como les conté. Pero para que Gaducito coma, se tienen que enfriar un poquito, ¿verdad, hijito? Quedan un poco chiclosos. Ahora les voy a abrir uno para que vean cómo quedan. Los ponemos en una canastita para que se mantengan, porque en realidad está bueno comerlos calentitos. No hirviendo, ¿verdad? Pero calentitos sí. Acá, para que vean la textura, que es chiclosa, ¿sí? ¡Que me quemo! ¡Está que brulla! ¡Sí! Mirá, Gadú, lo que tengo por acá. ¡Eh! ¿Y nosotros?
nosotros nos quedamos por acá jugando, ¿sí? Con los chiches en el bosque, mientras el lobo no está. ¡Lobo está! ¡No está! Y les decimos chao, buen día Uruguay, le mandamos besos a todos los amigos.